Este 7 de junio de 2015 se llevaron a cabo las elecciones intermedias para la renovación de 500 diputados federales en todo México. También se eligieron 9 gobernadores, así como ayuntamientos y diputados locales en 16 entidades del país. A pesar de los contratiempos que pudieron suscitarse durante la instalación y apertura de las casillas electorales, 72.459.644 ciudadanos registrados en la lista nominal a nivel nacional tuvieron la oportunidad para emitir su voto. Durante la jornada electoral, en todo el territorio mexicano las casillas contaron con boletas en sistema Braille para que personas con discapacidad visual y débiles visuales emitieran su voto. Así también se instalaron casillas para la Consulta Infantil y Juvenil 2015 en centros comerciales, parques y centros educativos en donde los niños, niñas y jóvenes de entre 6 y 17 años pudieron participar y dejar su opinión en sus respectivas urnas. ¿Qué grado estás cursando de la escuela? Tercero de primaria. ¿Por qué crees que es importante que tomen tu opinión en esta consulta? Para que México esté bien. ¿Qué grado estás cursando, amiguita? Primer año de primaria. ¿Tú crees que es importante que tomen tu opinión en esta consulta infantil? Sí, para que sea bueno en México. Es importante porque pues los niños pensamos de diferente manera que los adultos. Inclusive creo que tienen más expresión que uno como adulto. Se comienza a fomentar la democracia pues, desde pequeños, ya están entrando a lo que es las actividades cívicas. Es muy importante, además de fomentar el laicismo, está lo de la acción familiar. Tras una larga jornada electoral de más de 10 horas entre instalación de urnas electorales, emisión del voto, cierre de casillas y entrega de paquetes electorales, el Programa de Resultados Preliminares PREP comenzó un conteo rápido de los votos dando un previo a los resultados finales para el próximo 10 de junio. Para yoinfluyo.com, Liliana Jiménez.